nuestra misión es contribuir a mejorar la calidad y equidad en la educación. A través de nuestro recorrido y lo que dicen las investigaciones, si uno apoya al equipo directivo, te cambia una escuela. Y queremos que esta semana sea muy especial para ustedes, que sea otra semana de crecimiento para ustedes. Ah, ¿qué pasa a ustedes? ¿Qué podemos hacer mejor de La Plata? ¿Qué temas en particular les parece que de como directores podemos mejorar nosotros del ministerio? ¿Tiene una conversación? Con las ganas que tienen, con lo que de adentro sabemos que les sale, estamos todos en el mismo baile. Queremos lo mejor para los chicos. Que estos chicos que pasan por sus escuelas logren mejorar académicamente, emocionalmente, a nivel de relación, eso creemos todos que va a ayudarlos a despegar en una vida ocupacional, en una vida profesional. Y lo importante es que tengan la claridad de que este es una inyección para ustedes de vitalidad, pero lo más importante es lo que viene después. Ustedes van a contribuir al perfeccionamiento de sus alumnos, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros sobrinos. Educar es conjugar el verbo amar. Sabemos que va a haber avances, retrocesos, frustraciones, alegrías y a veces seguramente empezar de vuelta muchas veces. Creo que ese es el desafío que tenemos todos por delante, ustedes sobre todo, más que yo, de poder educar a tanta cantidad de chicos. ¿Trajeron la foto de su escuela? Sí. ¿Le vamos a pedir por favor que la saquen? Van a pasar, van a mostrarnos la foto, van a decir su nombre, el nombre de la escuela y una palabra que identifique o represente a su escuela. Convivencia. Compromiso. La palabra unidad. Contención. Trabajo. Verdadero trabajo en equipo. Heterogeneidad. Es oportunidad. En crecimiento. Identidad. Diversidad. Transformación. Este modelo de organización del sistema educativo y este modelo de organización de la enseñanza es un modelo que consideramos bastante natural. Bueno, es un modelo que tiene un principio fundamental que es asignar la responsabilidad por el aprendizaje a los alumnos. Este es el concepto fundamental de la metodología. Yo igualo las condiciones, a todos les hago la responsabilidad. Es que ustedes vivencien durante toda esta semana y durante todo el acompañamiento virtual su rol de alumnos y que lo vivan. Julio, La Vena Abierta de América Latina, Diario de Motocicleta, estar con mi hijo.
Esto es una experiencia que, de excelente nivel académico. Nos llevamos muy buen material para implementar y bueno, nos vamos con todo ese potencial para utilizarlo y difundirlo. Poderse capacitar gratuitamente es fundamental. Estamos muy contentos todo el grupo y sentimos que nos estamos llevando un montón de herramientas concretas para poder cambiar realidades concretas. Y a su vez está muy bueno que podamos compartir directores y supervisores porque nos conocemos desde el lado de entrar a una escuela y ver la problemática del momento y no esto que nos va a llevar un tiempo de implementación y seguramente con nuevos cambios para los chicos, que es la idea. Todo es una experiencia que vamos a sumar y que vamos a llevar y que también van a aprovechar nuestros docentes porque nosotros vamos a lograr con esto gestionar, esperemos, mejores escuelas. Lo que por ahí, que algunos nos conocemos más desde la ciudad, desde el distrito de Trenquelauquen, acá como que vamos afianzando esos vínculos, esas relaciones, que por ahí era lo que para mí era un gran desafío, encontrar acá esas redes que es que nos dijeron que uno de los objetivos de este curso era, ¿no? Armar redes entre nosotros.